Hoy no he probado los 10 modos más jugados del creativo como hice el otro día, sino que he jugado otros 10 que me ha recomendado un suscriptor que ha jugado a muchos de estos modos en el creativo y la mayoría publicados en esta cuenta de Twitter que os dejaré por aquí. Y al igual que hice en el otro vídeo, no voy a jugar ningún modo PvP, sino experiencias totalmente distintas y novedosas y con potencial para poder comparar según futuro a Rocket Racing o a Festival, ya que actualmente aún no se puede alcanzar tal nivel por simples planes del modo. Pero con el tiempo y el desarrollo suficiente, veremos hasta qué punto puede alcanzar Creativo 2.0. Vamos a empezar por este, ¿vale? Que tiene un arte 2D. Este, sinceramente, ya lo he probado, ¿vale? He tenido que probar un par de ellos porque dije, vale, a ver si van a ser malísimos todos y no, este vídeo va a ser lamentable. Pero no, todos tienen muy buena pinta, ya lo veréis. Una cosa muy importante, ¿vale? Que lo estoy viendo ya ahora mismo, es que tengo 17 puntos, ¿vale? Que los tengo de la partida anterior. A ver, primeras cositas que veo. Soy gigante, ¿vale? Soy gigantesco en comparación al árbol. Fíjate el árbol, fíjate en mi skin. O sea, que alguien me explique esto. Y obviamente el gran error que le veo es que yo soy una skin normal y corriente y el fondo con este arte pues no pega nada. Hay que darle 2-3 añitos a los modos para ver realmente a lo que pueden alcanzar. Ahora mismo, viendo esto, hombre, pues se ve un poco cutrón. Este, a ver, este muñequito. ¿Qué queréis? O sea, ¿qué queréis que os diga de esto? O sea, y no me gusta hablar más de los modos, que yo sé que todos cuestan muchísimo trabajo de hacer, pero muchísimo, muchísimo. Y criticarlo no tiene sentido porque yo no puedo hacerlo, ¿vale? O sea, el comentario de hazlo tú, no, obviamente lo voy a hacer. Yo estoy muy viciado al Dead Cells y realmente, claro, me recuerda a ese, salvando muchísimo las distancias. Y... anda, uy, uy, vale, ¿qué ha pasado ahí? Pero bueno, como os decía, el juego este, la verdad, me tiene viciadísimo, me encanta. Y tenía ganas de probar algo así en Fortnite, ¿vale? Y con el chico este, pues la verdad, me dio algunos mapas y tal. Y... joder, yo creo que va a ser buen modo este, si lo siguen mejorando en 1 o 2 años, pero actualmente es... bueno, o sea, feo es, no nadie me puede negar. Y lo dicho de antes, cuesta trabajo hacerlo aunque sea así de feo. Ya lo sé, vale, ya lo sé, pero si mejoras esa parte y realmente le metes una estética mucho más chula, a los monstruos los haces mejores, puedes pixelar la skin, te queda un modo muy, muy, muy bien hecho para estar dentro de... un juego como Fortnite, realmente. Ok, esto ya se veía... o sea, no os enseño en el tráiler porque básicamente no quería haceros el spoiler, ¿vale? Del modo, pero esto ya se veía en el tráiler. Básicamente, hay que derrotar a esta bestia y supongo que disparando, ¿no? Tiene una vida... sin sentido. O sea, no puedes tener tanta vida siendo el primer boss. A no ser ya que sea el último, que a lo mejor esto ya es el último modo... Lo vamos a intentar pasar de todas maneras, ¿eh? O sea, aunque vaya a tardar un poquito, obviamente lo voy a editar y no os vais a enterar de todo. Vale, es que es muchísima vida, tío. Esto, sinceramente, se me va a hacer muy, muy aburrido. Y probablemente, igual ni siquiera lo acabo, ¿eh? Sino porque el rival tiene mucha vida. Esto es una manera un poquito fea, a lo mejor, de que la gente... Vale, de que la gente esté en el modo. Si no lo sabéis, ¿vale? Básicamente los creadores de contenido de que crean mapas ganan dinero según el tiempo que tú estés en el mapa, ¿vale? No tienes que poner su código y tal. Por cierto, mi código sí que lo podéis poner, ¿vale? Porque yo no subo mapas, subo vídeos. Vale, soy muy malo, voy a cambiar de juego que soy malísimo en este. Vale, voy a probar este de aquí que es un parkour. Ya tiene 44 jugadores, ya tiene un poquito más. Vamos allá, tenemos el turbo, ¿vale? Tenemos turbo. Tenemos también rampas, no sé si el turbo valdrá la pena usar o no. El control, nada que ver con el Rocket Racing. Otra vez. Y aquí por mantener un poco el coche, no. Vale, estos hay que conseguirlos para desbloquear los otros vehículos. Y nos dan bastante experiencia. Esto está muy bien. Uf, uf. Por poquito. Y aquí... no. Bueno, última vez que pruebo ya. Llevo aquí toda la tarde. O sea, entre el otro modo y este. Entre que uno se lo ponen larguísimo. Y este, que yo soy malísimo. Pues no. Es imposible jugar. Es imposible enseñar un modo así. Este modo me ha molado, sinceramente. Soy muy malo, pero a mí me ha molado el modo bastante. Ah, este me recordó mucho a los Sims y me hizo mucha gracia. Ok, de primeras, ¿vale? Que esto es lo que vi yo antes. De primeras ya, la musiquita, el mapita a la derecha. Es un poquito Super Mario Party, ¿no? O sea, de primeras me flipó ver todo esto. Si me da la opción... aquí sí, podemos buscar. Vale, tenemos la llave, ¿no? Y ahora se supone que tengo que pasar para aquí, pero necesitaré algo, ¿no?
¿Qué? Bueno, vale, esto está un poquito... A ver. Está un poquito raro esto, sinceramente. Vale, y open. ¡Wow! Esto está muy bien. Tenemos un mapa y esto es increíble. O sea, esto está muy chulo, tío. Esto se nota que tiene trabajo atrás, ¿eh? Tiene mucho detalle. Lo que pasa es que yo ahora mismo no sé qué tengo que hacer. Vale, vamos a probar el templo ahora. Vale, ok. Por aquí no podemos salir, así que pues nada. A buscar... vale, aquí. Bastante fácil. Tiene música distinta a cada mundo. Es que está muy bien hecho este modo, ¿eh? ¿Esto qué es? Diamante. Vale. Voy a volver atrás. Vale, a ver si nos hemos pasado algo. Una entrada secreta. Porque está claro que, a ver, la dificultad de este modo tiene que ser esto, ¿no? En plan, encontrar... Ahí es. ¿No? ¿No es esto? Vale, por el agua no he probado. Y a lo mejor tenemos que meter... Ahí está el secreto. Está muy bien ambientado. Está muy bien hecho, muy chulo. O sea, visualmente es increíble. Esto que tenía cuatro jugadores... Vale, eso no lo esperaba, la verdad. Ah, ok, vale. A lo mejor... ¡Uy! Vamos a jugar otro. Ojito este, que este entré porque este... Sinceramente, vi que había un modo de tenis en Fortnite y no me quedó otra que jugarlo. Realmente, a ver, cambia según un botón. Cambia básicamente la manera que vas a disparar. Ok. Y después, con el botón de disparar, pues, haces esto. Ah, vale, se acaba yo. Vale. Yo, a mí me encantan estos juegos, tío. Yo soy el primero que se compró el Switch Sports de salida porque me encantan. Y tenía bastante esperanza en este del tenis porque dije, ojo lo que se va a venir aquí. Tiene un potencial increíble. Esto, dentro de 2 años, cuando se pueda mejorar porque tenga todos los medios, pues probablemente sea un modo muy, pero que muy acabado y muy divertido. Ahora mismo, a ver, para jugar al tenis... Juega cualquier otro juego, o sea, cualquiera. Vale, esta es la cámara normal del Battle Royale. Y personalmente siento que no es la cámara perfecta para jugar a un modo donde tienes que ver la pelota perfectamente, dónde va y dónde tienes que darle y todo. Vamos a probar este de aquí. La miniatura realmente no me acaba de atraer demasiado, pero bueno, quiero pensar que simplemente no han cambiado la cámara y me voy a encontrar con cosas guays. Sinceramente, este modo puede estar súper bien en modo Battle Royale. O sea, en plan, ir por ahí con el mapa, ver a 100 personas y que todos vayamos a luchar por el... Por esto, por el muñequito este. Ahí está. Y ya, aimbot y a acabar con todos. No he probado, no le he dado a pública, no sé si puede jugar Battle Royale. 100 ni de coña, o sea, lo máximo serán... No sé cuántos eran, 30 creo que dejaban por ahora. Lo que, a ver, es verdad que lo de aimbot esto está rotísimo. O sea, para jugar con gente estaría muy, muy roto. Pero incluso estaría muy... Estaría más divertido incluso sin el aimbot. O sea, literalmente intentar matar a la gente así, sin usar eso. Sin usar la trampa. Sin usar trampas, así. O sea, ir así, un Battle Royale así. ¿Qué opináis? ¿Estaría guay o no? Yo creo que podría ser una opción muy divertida, ¿eh? Más que cambien las armas y tal. A ver, está guay también a lo mejor tener más armas. No sé, es un modo... O sea, el concepto me ha encantado para hacer cositas, pero el modo en sí no es el mejor que he jugado hoy. Muy bien, vamos con la invasión de los aliens. Este personalmente tengo que deciros que fue uno de los que me pasó el chico y no me tiene buena pinta. De todos los que me mandó es el único que no me tiene buena pinta, porque lo que digo muchas veces, ¿vale? No lo digo en este vídeo, lo digo en varios. Si voy a jugar a matar zombies, en este caso matar aliens, como siempre, como juego al Battle Royale, me meto en el salvar el mundo, gano pavos porque soy fundador y es lo mismo. O sea, es que al final estoy peleando contra zombies como si fuese el otro, o sea, literalmente juego al otro. Es que no hay más. Ok, elegimos modo Nueva York, vamos allá. La tierra tiene 50 de vida y los aliens, ¿dónde van? La música está muy guapa, la verdad, de este modo. Las animaciones de los bichos también. ¿Qué pasa? Que yo, para jugar a esto, voy al de matar los zombies y consigo pavos gratis. ¿Sabes? Que al final... A ver, que está muy bien, ¿eh? Este modo, de hecho, de los de este tipo es de los mejores, de los que más me han molado y tal. Pero es que yo no... Es que no quiero jugar a esto. Para esto juego al Battle Royale. O sea que está muy bien. A quien le mole, pues genial. A mí, pues, no es el juego que estoy buscando. Y vamos a jugar al Minerva Dragón. Este tiene una pinta brutal. Ojito esto, o sea, esto es una locura. Esto es para luchar contra alguien, obviamente.
Es como muy complicado andar en él, tío. Es como que tienes que moverte en el eje este para que te haga caso. Ojo, a ver, obviamente este modo es para jugar con amigos, ¿vale? No como yo que no tengo y juego solo. Vale, el arma lo cambias aquí. Aquí tienes más vuelo, más fuerza al volar. Y aquí, piba, cambias y te pones el fuego y lo lanzas con el botón de disparar. Y esto básicamente supongo que es para enfrentarte pues a alguien, ¿no? ¿Y esto qué es? Se juega súper raro. A ver, ya lo probaréis, ¿vale? Si os mola este tipo de mapas y tal, ya lo jugaréis vosotros y a lo mejor contra alguien y tal. Y me decís lo guay que está y si vosotros pues lo controláis bien y tal. Pero yo simplemente por el control que tiene no le daría una segunda oportunidad por ahora, hasta que esto cambie mucho y mole mucho más y tal. Vale, vamos con el último recomendado por este chico y por el creativo. Y este realmente me dijo que es una locura. O sea, que esto es literalmente un evento final. Así que para adentro, vamos a verlo solos para que nadie nos moleste. But it looks like they have a highly advanced mech, equipped with cutting-edge weaponry and defenses. I was hoping this day would never come, but we must activate the statue. Oh, you don't have to tell me twice. Jones, this is serious. This isn't a toy. Cinemática de Iron Man aquí, con el Jones con los 7. Locura ya. Hasta aquí ya locura. Espero no tener que hacer absolutamente nada. Yo solo quiero ver, la verdad. O sea, esto es como ver un vídeo en YouTube al final, ¿no? Pero me sirve. No. No. Ahora opino otra cosa. Ahora quiero jugar yo. Para esto me veo un vídeo en YouTube. O sea, tiene una pinta descomunal, pero... pero no. Obviamente prefiero jugar. Pero vamos, el trabajo de esto es increíble. A ver, Trimix, yo creo que es un creador inglés muy tocho. Y esto, pues claro, tendrá un equipo muy potente. A lo mejor él le encanta hacer esto y lo ha hecho él, no sé. Pero me suena a mí que es un creador bastante tocho de la comunidad inglesa. Ojito lo que viene ahí, el Gunnar. Uf, el Gunnar de los Power Rangers. Ok, todo el equipo ahí dentro de la IO. Esto tiene una pintaza, tío. Esto es una locura, la verdad. Como nunca he visto esto antes. ¿Está el Gunnar? Ok, hey, ¿qué hay que hacer? Nada, mirar. Está el otro. Ah, vale, están ahí. Pues quiero ver los dos, tío. No. Desde ahí no puedo. Sé que me disparaba a mí. Ahí. Vale. Ah, no, en el agua no, tío. No. Vale, aquí. Wow. Esto es una locura, tío. Han hecho un evento en el creativo con cinemáticas. Esto es una locura, la verdad. Vale, ¿puedo ser yo alguien? Es que me da pena no poder usar uno de estos. Esto ya sería el mejor creativo hasta la fecha, si puedo usar un Transformer de estos. Uy, a ver. ¿Estáis ahí? Ahí. Vale. Dios, que de verdad, que estamos viendo un evento, tío. Esto me da para un evento separado. O sea, para un vídeo separado. Está increíble esto, tío. Me parece surrealista estar viendo ahora mismo esto en el creativo. O sea, no estoy hablando porque estoy flipando. I've lost control. I can't get it back online. The robot's core is damaged, but we can bypass the damage circuits. I'm uploading a patch. Oye, ¿para cuándo colaboración con Evangelion? Paradigm, it's too late. Ojalá volviera el monstruo, y tuviese que pelear con los personajes de Evangelion. ¡Hombre! ¿Qué viene ahí? ¡El tío!
I'm seeing? Any last words, Jones? Look out. Foundation, you came back for me. For you. Esto es increíble, tío. Esto es surrealista. No me esperaba ver semejante locura ahora mismo, ¿eh? O sea, hemos jugado modos muy chulos, pero es que esto... Esto es totalmente surrealista. A ver, el evento como tal, a lo mejor lo hace Fortnite y... Y no sería el mejor, ¿vale? El mejor... Igual hay otros. Pero vamos... No sería malo para nada. Yo creo que tampoco... Tampoco sería muy criticado. Ah, vale, vale, vale. Vamos con los 7, ¿o qué? Vale, vale. No, supongo que esto será... Si juegas con gente y tal, pues... Un equipo contra el otro. Vale, nada, nada. O sea, el evento ya ha acabado. Ya ha acabado, pero bueno. La locura... Que acabo de ver aquí... No me la esperaba para nada. Vale, hay una cosa igual más interesante. Que es recomendaciones basadas en tu historial de juego. Después de haber jugado lo que hemos jugado ahora mismo, todo esto podría estar bien, ¿vale? Tenemos aquí este, por ejemplo, que, bueno, es básicamente un GTA, que después a ver qué nos encontramos. Este creo que entré o lo jugué yo solo, no lo sé, voy a jugar este, ¿vale? Es que se me suena, no sé si lo grabé ya. Bank City. Vamos a darle, porque ahora quiero ver el vídeo, a ver qué hay. ¿Qué vídeo será? Bueno, vale, vale. No, a ver, podía ser un vídeo de su canal de YouTube, del de BDD, y me comía aquí un vídeo de YouTube y no pasaba nada. Pero no, no, cinemáticas de Bank City. Vale. Vale, más 100. Vale, podemos comprarnos una capsulita de estas. ¿Para qué sirve? Para nada, supongo. A ver si nos lo tunea. El NTP Tuning. Ok. Ojito, vale, vale, vale. Bueno, está guay, está guay, está guay, está guay. Jugar GTA sin que haya NPCs. Yo soy de los que juega la historia y le gusta, pues eso, obviamente, jugar la historia. Y después, cuando me aburro de la historia, pues me gusta ver a NPCs por la calle y, bueno, darle lo que se merecen, simplemente, o sea. A ver, este modo no está mal, no es el GTA ni de coña. Pero claro, sin NPCs a mí me falta todo lo que me hace gracia del GTA historia. Y obviamente por la historia. Pero no le voy a pedir historia a algo como esto, ¿vale? Esto obviamente, pues a lo mejor, lo dicho de siempre, en 2-3 años lo puedo pedir, pero ahora mismo no. Hoy, la verdad, he probado muy buenos modos. La mayoría, modos con muchísimo potencial, yo diría más eso que otra cosa, o sea, es el potencial que todos tienen, más que cómo está el juego ahora mismo, cómo tienen el modo ahora mismo, y después hemos probado alguno que ya está bien ahora mismo. O sea, a lo mejor no te da para rejugarlo o lo que sea, como el evento final fue una locura. Pero, o sea, el potencial está ahí, no es todo PvP box, hay muchas, muchas cosas que sinceramente, con el paso del tiempo, vamos a quedar locos con el creativo 2.0.